Bruselas, Correper, Midday, Spitzenkandidaten o Trílogo. Te estarás preguntando, ¿de qué me hablas? Pues de política europea. Cualquier nueva norma que se quiere sacar adelante la Unión Europea la tienen que aprobar los 27. Le dan luz verde a nivel político los líderes o los ministros cuando se reúnen aquí en Bruselas, pero a ellos prácticamente el trabajo se lo dan hecho. Con el mejor de los espíritus. ¿Quién es quien negocia en la sombra? Pues es el Correper. Es un término que casi es el primero que te tienes que aprender si te dedicas a la política europea. ¿Qué es eso del Correper? Si es una bière belge. No, Correper. Es el Comité de Representantes Permanentes, es decir, los embajadores de los diferentes países. Les podemos llamar los hombres de confianza de las capitales aquí en Bruselas. No para dedicarse a las relaciones diplomáticas con Bélgica, que va, es para defender los intereses nacionales ante la Unión Europea. Donde la lucha, donde la negociación es francamente encarnizada. Ellos se reúnen varias veces a la semana, a veces fines de semana y noches incluidas. Son los que, por ejemplo, nos tuvieron en vilo para la aprobación del acuerdo del Brexit. O ahora, para la aprobación de las sanciones a Rusia. ¿Quieres conocer más palabras de política europea? Pues no te pierdas de qué me hablas en RTVE Noticias.